A ver, hijos del sol, yo os saludo, un puño. ¿Qué tal estáis? Vamos a dar un paseo, ¿vale? Hoy vamos a ir allí, a los prados. Vamos, que nos tenemos que mover un poco, que esta cuarentena nos está afectando tanto mentalmente como físicamente. ¿De acuerdo? Vamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va ese paseo? ¿Os está gustando? Bueno, y diréis, ¿y por qué no habla de misterios? Os preguntaréis, ¿no? Va, preguntároslo. Bueno, pues no hablo de misterios porque a veces va bien pasear y sentir la naturaleza y preguntarse uno cómo puñetas hemos llegado a esta situación. Esto es una locura y yo ya no sé qué decir ya. Cada día una noticia nueva que rompe las noticias anteriores. Y aunque parezca broma, esta noticia no es broma. Se ha transmitido a un gato y ha muerto. Sí, es frustrante. Espero que esto pase pronto, porque de verdad no estamos preparados para esto. Fijaros bien, la que se ha liado con este tema, imaginároslo. Si baja una nave, sería el caos. Esta teoría es buena para explicar las órdenes que hay actualmente. Abrir fuego contra todo lo que vuele, que no sea de la Tierra. A ese punto hemos llegado, chicos. ¿Cómo lleváis la cuarentena? Espero que estéis bien. En casa bien, todo bien. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nos íbamos a ver en este escenario? Y no podemos hacer nada. Estamos en casa. Ya lo sé que me repito, pero es que es la verdad. Es un sentimiento de frustración alucinante, pero bueno, así estamos con el blog. No sé, chicos, si habéis visto la noticia sobre los polos. ¿Os acordáis de esa noticia de la gran marcha de agua caliente? Unos grados más caliente que la temperatura media del mar. Pues bien, esa mancha ha vuelto a aparecer. Apareció un agujero enorme en uno de los polos. Luego una, por decirlo así, un ciclón de aire caliente tapó este agujero. Y ahora resulta que el polo magnético de la Tierra se está desplazando desde Siberia hasta Canadá. O en esa dirección, creo que es. Disculpadme, estoy hablando de cabeza. O sea, actualmente los polos magnéticos se están moviendo. Digo esto porque hace 24 horas tuvieron que volver a reactualizar todos los satélites y todos los GPS del planeta para volver a configurar las latitudes y todo esto, que son muy necesarias para la navegación, para el vuelo, para los satélites. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo es que prefiero un apocalipsis zombie, de verdad. Por lo menos puedes hacer algo. Sí, sí, lo sé, chicos. Yo también estoy harto de estos paseos en modo relax y de no poder hacer en modo samurái, ni comerme un madroño, ni beber de un río y todas estas cosas. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bueno, yo suelo venir aquí para estar tranquilo. Y hoy, pues, hemos venido todos. Espero que estéis bien. Llevamos más de 4 meses con esta locura y de verdad que ya se está haciendo la situación insoportable. Y sí, chicos, tenéis razón, estoy andando por la montaña solo. Si alguien me verá dirá que estoy loco, pero vosotros estáis ahí y me estáis viendo. Hemos venido a la montaña
No he podido hacer en modo samurái, pero es que, creedme, ahora mismo con 80 kilos encima, lo único que podría hacer es el modo croqueta. Y chicos, de verdad que tengo una cara que se acabe esto, madre mía. Madre mía, madre mía. He hecho en el canal hasta vídeos de doblajes, vídeos de humor. Pero no para meterme con nadie, solo fue una vez. Sino para, yo creo, en la magia, en los espíritus, en los ovnis, en todas las fuerzas que conocemos. Pero también me gusta mucho el humor. Y me gusta imaginar situaciones raras. Y yo me río mucho haciéndolos, no es por nada. Chicos, estos vídeos de humor que he subido simplemente era para que nos alegraran el día. Y nada más, no sé qué decir. Esto es, chicos, espero que estéis bien de verdad y vuestras familias también. Aquellos que estén trabajando, toda mi fuerza, todo mi apoyo para esto que estamos pasando. Hay que pensar en positivo y hay que intentar predecir a ver qué va a pasar, porque con los mandatarios estos que tenemos, de verdad, no vamos nada bien. Míralas. Ahí ellas, tranquilas, en su trabajo. Y nosotros hacemos así ahora. Que te abduzco. Y no entenderían nada. Igual que nosotros, vaya. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, vamos a tomar un poco de aire y nos marcharemos ya para casa, ¿vale? Espero que estos vídeos así de naturaleza. He cambiado las listas de reproducción del canal. Ahora lo podéis encontrar más fácilmente, sobre todo los vídeos de naturaleza y muchos otros temas como criptozoología o ufología. Bueno, antes de nada, os quisiera dar las gracias por todo el apoyo, chicos, por comentar los vídeos, por estar ahí, por intercambiar vuestras impresiones en los comentarios. Incluso YouTube está cambiando muchísimo. El otro día, debido a los ataques anteriores, el otro día activé una pestaña en el canal que pone someter a revisión los comentarios, y esto es pues para que estemos más tranquilos, que se pueda hablar de todo pero sin faltar al respeto ni insultar, que no hace falta. Y por eso activé eso. Y ahora hay una especie de filtro que lo pone YouTube. Yo ni siquiera los veo, de verdad. Y nada más, chicos. Solo me gustaría que estuviéramos bien, que pudiéramos hablar de muchos temas. Vamos a seguir con los temas de misterio, pero también temas de sociedad. Está cambiando el mundo y hay muchas cosas que no cuadran. A todos nos encanta la investigación, los misterios, pero de verdad, esto ha venido de repente y para todos, chicos. Y ojalá que todo el sufrimiento y todo lo que está pasando, porque yo sí que creo que el virus exista, incluso perdí un familiar. Por eso empecé el blog. El blog fue por eso. Porque yo, participando en el mundo del misterio, tenía que ver pues cómo se negaba la evidencia. Y sí que existe, sí. Entonces eso me molestó mucho, por eso mi enfado, y por eso en algunos vídeos del blog estoy muy enfadado, porque ni siquiera pude velarlo. Y como yo, muchísima gente más. Así que disculpadme mis tonos a veces de enfado, pero esos vídeos del blog, los que hago por la mañana en la ventana, los hago nada más despertarme. Porque lo noto más claro. Lo noto más natural, por eso los hago a esa hora. Porque verdaderamente yo con mis fallos, pero me gustaría llegar a vosotros, chicos. Siendo como soy. Si la gente... Muchas personas están equivocadas respecto a mí. Y todos somos humanos y todos nos hemos enfadado. Y con lo que está pasando ahora mismo, yo creo que tendríamos que cambiar todos para algo mejor. Interiormente,
acabar con los combustibles fósiles, ayudar a la gente que lo necesita de verdad. Porque creo que el 3% de la población mundial tiene más dinero que el resto de población, y es un 97%. El mundo está muy mal planteado. Yo no sé si este mal que nos sacude ahora ha salido de donde dicen que ha salido, o simplemente lo ha soltado la naturaleza. No lo sé. Pero bueno, chicos, tenemos que ser conscientes del mundo donde vivimos. Y me gustaría, pues, que siguiéramos con esto. ¿Vale, chicos? Continuamos. Gracias por estar aquí, como siempre. Un puño y una garra. Mirad el potrillo, qué precioso. Se llama Luke. El del fondo es Odín. Y aquel de allí es Tony Stark. Y el pony que se está frotando la frente con el tronco se llama Mateo. Y el pobre se pasa el rato rascándose. ¡Mateo! Mateo, hombre, que pareces tonto ahí, chiquillo, frotándote con el palo. Sí, yo también te quiero. Ya te abro, sí, sí, hoy, hoy, hoy. Sí, ya he venido, sí, ay, 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 mi Júpiter, ay, ay. Sí, sí. Que no has venido hoy porque eres tan gordo que te comes hasta las flores.